Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la mesa, Jesucristo que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana. Nos reunimos en esta sexta novena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido nos expresó que los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la vida con energía y dinamismo. Sin embargo, a veces suelen prestar poca atención a la memoria del pasado del procedimiento, en particular a los numerosos dones que le han transmitido sus padres y abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de este para las propias decisiones y posibilidades. Es un verdadero acto de amor hacia ellos, en vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar. La palabra de Dios recomienda por perder el contacto con los ancianos para poder comer, recoger sus experiencias. Acude a la reunión de los ancianos. Y si encuentras un sabio, júntate a él. Si ves a un hombre prudente, madruga para buscarlo. Que sus pies desgasten el umbral de su cuerpo. En todo caso, a lo largo de los años, vivieron en todo lo que han pasado en la vida. Deben llevarlos a mirarlos con respeto. Ponte de pie al hombre de cana, porque la fuerza es el adorno de los jóvenes. Las canas son el honor de los ancianos. La Biblia nos pide, escucha a tu padre que te dio la vida, y no desprecies a tu madre cuando sea ancianos. El mandato, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. La promesa es, serás feliz y se prolongará tu vida sobre la tierra. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen, ni que deberás aprobar todas sus acciones. Un joven siempre deberá tener un espíritu crítico. San Basilio Magno, refiriéndose a los antiguos autores griegos, recomendaba a los jóvenes que los estimasen, pero que acudieran solo lo bueno que pudieran enseñarles. Se trata simplemente de estar abiertos para recoger una sabiduría que se comunica de generación en generación, que pueda convivir con algunas mentiras humanas y que no tiene por qué desaparecer ante la humanidad del consumo y del mercado. Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la aventura entre generaciones. Son como los cantos de las sirenas de un futuro sin raíces, sin arraigos. Es la mentira que te hace creer que solo lo nuevo es bueno y bello. La existencia de las relaciones intergeneracionales implica que las comunidades se posean una memoria colectiva, pues cada generación retoma las enseñanzas de su antecesor, dejando así a su legado a sus sucesores. Esto constituye un marco de referencia para cimentar solidariamente una sociedad nueva. Como dice el refrán, si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Es triste que los jóvenes vean fuera de lugar a los ancianos por su método de pensar. E igual de triste que los ancianos quieran reprimir el dinamismo de la juventud. Esta división entre generaciones no es cristiana, es diabólica. Induce a crear club dentro de la iglesia y no somos un club donde charlamos con los que nos caen bien.
Somos iglesia conformada tanto de jóvenes y ancianos. Jóvenes, el Papa hace mención que todo, que esto no es decidir si a todos debemos ser críticos. Y jóvenes, no tomen a mal el pensar de los ancianos, sus canas no son por el gusto. Han caminado este camino hasta desgastarse. Toma decisiones con ellos, ya se encuentran. Aprende de ellos. Jesús quiere una iglesia pronta. Señor, yo te pido para que la llegada del santo peregrino con esta oración sirva para que bendiga a mi hogar, a mi familia y nos dé un alimento para seguir tu camino. Te rogamos, óyeme. Jesucristo rogamos hoy. Jesucristo Santo. Amén. Este escenario va dirigido a las peticiones de esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por estar en esta cerca novena. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no soy digno de que la puerta de toda la casa, no se quede ninguna.